lamenta. Lo siento por Boston. ¿Vino a su visita anterior, a su visita previa? No, no la vio en toda la semana. Es por la estación de policía, no quiere recogerla en la estación. Si quieres resumirlo en una cosa, le importan las apariencias. Pero al final del día no está pasando tiempo con su hija. Yara le está haciendo un problema muy grande por recibir a la niña en la estación. Pero esta es una orden de la corte. Desafortunadamente estoy algo acostumbrada. Fueron unas 8 o 10 visitas en total y él solo vino a... la mitad de ellas. ¿Te informa diciendo que no vendrá? No, no lo hace. Lo hace el mismo día. Si volvemos a la corte, podría decir que... podemos reducirlo a un día. Lo cual parece que es lo que quiere. No puedo estar ahí para hacer su trabajo. Gracias a Dios por Anthony. Sí. Al menos tendrá a alguien hasta que Sharon madure. Es cierto. Anthony es mi profesor de actuación. Es como una figura paterna para mí, así que será el padrino de Boston. Me contactó la semana pasada y me dijo que quería hacer una ceremonia de padrino con Boston en la playa. Él ya está honrando a Boston y eso significa mucho para mí. Estás haciendo un trabajo fantástico, Crystal. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Bueno, ya sabes, tienes que ser una mujer dura para criar una mujer dura. Hombre. ¿Qué hay, viejo? Mucho tiempo sin verte. ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo está la bebé Boston? Ah, Boston está bien. Creo que el resto de mi vida ahora es lidiar con Crystal. Siempre es Crystal. ¿Siempre? Sí. ¿Te dije que acudió a la corte? Fue difícil, amigo. Eso apesta. Las cosas con Crystal no podrían estar peor. Sí, acudió a la corte. Yo estaba de acuerdo, pero... envió papeles a mi trabajo. ¡Oh, cielos! Tener que explicarle a la recepcionista que estaba siendo llamado a la corte por la policía en mi trabajo. Nunca es una buena señal. Hace una semana y media estaba caminando a una reunión con ejecutivos y me llamaron a la recepción diciendo, oh, ¿tienes una visita? Pudo haber sido en mi casa, pero tenía que ir especialmente a avergonzarme al trabajo. Fue un desastre. Llamé a mi mamá y estaba como, mamá, esto es una locura. ¿Sí? Y ella dijo, es porque... tú quieres ser esposo y padre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es triste que alguien te quite esa oportunidad. Especialmente con tu primer hijo, ¿sabes? ¿Cuántas veces en la semana se ven? ¿Los fines de semana? Ahora, 2 días a la semana. Y está entiendo. Todo dictado por la controladora de Crystal, uh-huh. ¿Sabes? Yo sé. Si dependiera de ella, solo tendría 4 horas a la semana con Boston. ¿Solo 4? Solo 4 horas a la semana. Eso no es suficiente tiempo. No. No está pensando en lo mejor para Boston. Sí. Está pensando en sus intereses. Sí. Debo ser honesto. Hay momentos cuando veo a Boston y puedo ver en sus ojos que ni siquiera me reconoce. Y es porque ella no me da el suficiente tiempo para crear un vínculo. Es lamentable, ¿entiendes? No sabía que tenía la capacidad de amar tanto a alguien como a Boston. Espero que mientras vayamos a la corte y nuestro caso sea examinado más a fondo, me concedan más tiempo con Boston. Pero ahora Crystal tiene el control. No puedo creerlo. Crystal quiere que recoja a Boston en una estación de policía. ¿Qué? Sí. Tendremos que ir al tribunal y buscar otra situación amistosa en la que pueda darme al bebé de alguna forma. Pero seguro que no haré eso. Aun cuando la corte lo sugirió, ella pudo haber encontrado un espacio más neutral. Siento que Crystal solo está tratando de mostrarme como un villano para obtener más custodia. Así podrá tener más manutención y jugar a ser la víctima. Como mi relación con Crystal terminó, sé que tendré que pelear cada día para asegurarme de que no pase eso con Boston. Hoy Anthony planeó una pequeña ceremonia de padrino para Boston. Desde que Boston entró en escena, él estuvo mucho más cerca. Y eso significa mucho para mí. Sharrell sabe que haremos esto hoy. No, no. No lo incluí porque él no mostró ningún deseo de seguir involucrado. En este momento no estoy segura de cómo va a ser la relación de Sharrell y Boston. Sé lo importante que es para ellos tenerla y defenderé eso. Pero ahora estoy muy agradecida con Anthony porque él puede llenar ese vacío. ¡Esta es tu primera vez en la playa! Hay algunas personas que quieren verte. Ser el padrino de Boston no se trata tanto de religión, sino de la familia y las promesas. Significa que la estoy eligiendo para estar ahí para ella,
Por el resto de su vida. Mira quién está aquí. Hola, gracias. Esa es mi chica. Y es algo muy, muy especial para mí. ¿Cómo está? ¿Está lista para esto? Sí. ¿Sí? Bien, ¿cómo haremos esto? Es bastante simple. Solo haremos una promesa al bebé y siempre pensé que era importante que ella sepa que no importa lo que pase, alguien siempre la cuidará. Y eso es para ti también. Nosotros siempre te cuidaremos también. Le daré el rosario a Boston. Me enviaron esto desde Italia. La familia lo bendijo en el Vaticano. ¿Es en serio? Es muy lindo, Anthony. Bueno, Boston, hoy te prometo que no importa lo que pase en el futuro, siempre tendrás una familia y siempre estaré ahí para ti. Me encanta la idea de que Boston tenga a Anthony como padrino, pero realmente espero que no sea el único hombre en su vida. Solo quiero tomar lo que Dios me dio y hacer lo mejor que pueda. Así que significa mucho que ustedes estén aquí. Absolutamente. Sé que Jarrell tiene lo que se necesita para ser el mejor padre para Boston, pero solo él puede comprometerse. Boston, eres muy amada.